Sí, es importante el momento del año porque sabemos que, bueno, desde el clima y la disponibilidad de agua en el suelo es un buen año para incluir el cultivo de trigo en la rotación. Sabemos el año pasado que incrementó la superficie a nivel nacional y sobre todo fuera de la zona núcleo, como puede ser acá en la zona de Córdoba, y es una excelente herramienta para rotar con gramíneas el ciclo de soja, ¿no? Y realmente, en lo que nosotros siempre decimos, es importante, obviamente, obtener buena calidad de semilla, tener buena semilla para, con un buen material genético para ir en busca de ese potencial de rendimiento. El tratamiento de semilla en trigo es importante para lograr una buena implantación de cultivo y tener un buen desarrollo inicial implantación. Obviamente el análisis de suelo para ver la disponibilidad de nutrientes y lograr ese arranque inicial y después la fertilización nitrogenada en el macollaje también son, o sea, creo que es un paquete tecnológico que va acompañando al cultivo de trigo para poder obtener ese máximo potencial. Desde UPL también tenemos soluciones en este sentido, en tratamiento de semilla para mejorar este establecimiento, que desde lo que es un terápico de semillas de fungicida para control de enfermedades en semilla y mismo el uso de bioestimulación. Nosotros en UPL tenemos una línea de bioestimulantes donde realmente aplicados en semillas se logra este mejor establecimiento del cultivo, porque son productos que actúan a nivel génico y hacen que la semilla germine mejor, haya una mayor uniformidad y que sabemos cuando logramos inicialmente un cultivo es mejor para los ciclos que vienen. Una vez que tenemos establecido el cultivo, obviamente es importante el tema sanitario, las enfermedades que puedan aparecer, sobre todo en las etapas digamos, a partir de hoja bandera en adelante, que sabemos que mantener la sanidad de esas hojas es muy importante para asegurarnos ese rendimiento. Desde UPL estamos lanzando un nuevo producto para mitigar esta amenaza, que es Tridium, que es un fungicida. Está compuesto por tres ingredientes activos. Uno de los ingredientes activos Mancozeb, que es un fungicida multisitio, un fungicida de contacto, que lo que aporta al tratamiento es evitar también, tiene muy buen control sobre rayas y sobre mancha amarilla, pero también evita lo que es la aparición de resistencias, ¿no? Que hoy dentro de nuestra compañía el tema de manejo de resistencias, ya sea de plagas, enfermedades o mismo maleza, es un área estratégica que sabemos que hay que cuidar si tenemos una visión de largo plazo. Y en este sentido, Tridium viene a aportar una herramienta interesante para no caer en sucesivos usos de mismos productos que pueden atentar en el tiempo a bajar una performance que ya está ocurriendo o tener menos eficacia de control de algunas enfermedades. Y con esta herramienta Tridium podemos tener un producto que puede ser mucho más duradero en el tiempo, ¿no? Lo importante, si yo voy a trabajar con cultivos de cobertura, no me preocupa la producción de semilla, por lo tanto no me preocupan las heladas. Yo tengo que tratar de posicionarlo lo más temprano posible, que no haya nada verde nacido, cosa de que inicie el ciclo limpio. Si el cultivo de servicio que yo pongo inicia el ciclo limpio, termina el lote limpio. Si nacen junto con la maleza, van a estar ahí palo a palo, muy posiblemente no sea competido la maleza ni el verdeo. Ahora, si yo tengo maleza totalmente desarrollada y siembro un cultivo de cobertura, es garantido para que eso siga adelante, en algún momento tener que poner un herbicida. Y el objetivo de esto es no poner herbicidas. Y sobre todo, una técnica pensada para todos aquellos lotes que están cerca de las zonas urbanas, en la zona periurbana, de los colegios rurales, donde yo puedo pensar en disminuir la presión de uso de Las herbicidas. primeras heladas favorecen. Por supuesto, las primeras heladas te van a limpiar todo lo que son las malezas de primavera, verano que todavía están dando vuelta, y si vos las de invierno las has controlado con el cultivo de cobertura, prácticamente no necesitas más herbicida. O sea, el cultivo es lo que va a hacer la biofumigación, digamos, o sea, va a tener las malezas a raya. Los lotes limpios son los lotes que habría que pensar en trigo, no los lotes más sucios. Tenemos que pensar en muy buenos trigos, trigos que den por lo menos 5.000 kilos de materia seca, por lo tanto tiene que haber una buena densidad de semilla, un buen perfil de humedad, fertilizados, cosa que generan una competencia en cuanto a volumen de forraje importante. Para eso también impactar sobre el desarrollo de las malezas, no solo de otoño, invierno, sino las de primavera. Si el trigo está mal hecho y el lote que fuimos a tratar de hacer ese trigo estaba tapado de maleza, es doble el dolor de cabeza, porque no voy a poder trabajar en el lote hasta fines de noviembre, principio de diciembre, que es cuando está maduro el